donde ha comenzado, donde ha comenzado una historia fogosa es en el fútbol argentino. Bueno, un montón de periodistas, futbolistas, intelectuales, están pidiendo la renuncia de Sampaoli por los hechos ocurridos este fin de semana. En Casilda. En Casilda. Pueblo natal. Y toman, toman como ejemplo a lo ocurrido en España, donde un ex consejero de la magistratura, llamado Alejandro Fargosi, él pasó en rojo un semáforo algo alcoholizado. Lo detiene la policía, para, no cometió ningún accidente ni nada, solamente pasó en rojo y la policía lo para, le hacen el test de alcoholemia, le da positivo. Eso ocurrió un sábado, el lunes renunció. Un hombre de la Corte Suprema en España. Y dice, se sometió obediente a la policía. Exactamente. Se sometió obediente a la policía. Esto lo pone Alejandro Fargosi, de lo ocurrido en España. Un hombre que es como la Corte Suprema en la Argentina. Bien. Y aparecieron Alejandro Fargosi, argentino, y da cuenta de juez Eduardo López. Eduardo López. Bueno, y opinan distintos periodistas y opinan también distintos comunicadores. Por ejemplo, dicen, ¿qué dicen? En países que funcionan de forma diferente a la Argentina, Jorge Sampaoli sería hoy ya un desocupado. Son sociedades en las que las figuras públicas se benefician de su estatus siempre que acepten una carga implícita, la de dar el ejemplo. Claro. Totalmente, es así. Totalmente de acuerdo. Bueno, se preguntan algunos periodistas. ¿Sampaoli va a seguir siendo DT de la selección después de tratar con desprecio a un policía? Hay otros periodistas. Cuando te pones el buzo de técnico del seleccionado, estás representando a alguien. Y aparte, está la idea de los argentinos y la chapa mezclada con una falsa superioridad moral, supuestamente progresista. Me da mucha tristeza. Mando a pedir disculpas, que no es lo mismo que pedir disculpas. Mando a pedir disculpas. Que no es lo mismo que pedir disculpas. Bueno, todas estas consideraciones y muchas más, algunas no las leo porque tienen tinte político, de un lado y del otro. Es decir, obviamente están aquellos que dicen, ah, bueno, como es, tiene alguna simpatía con el ex gobierno, entonces, bueno, los periodistas del otro lado, no, lo están criticando por más o menos por igual. Además, al margen de la ideología, el apego a la ley es uno, es para todos. Pero todos somos iguales para la ley. Fíjate cómo hoy las cosas han cambiado tanto en nuestra sociedad, que hoy cualquiera con un celular te registra, te escracha y queda la prueba. ¿Por qué? Porque si esto hubiese sucedido y nadie lo hubiese filmado, quizás hubiese quedado en el rumor de Casilda, ¿no? Como, bueno, lo encontramos a Sampaoli, un policía lo detuvo, lo quiso coimear, o le dijo, vos que ganás 100 pesos por mes, y quizás no hubiese tomado la repercusión pública que tomó, pero al tener la imagen con la voz y este momento de Sampaoli, eso tiene tanto peso hoy en el mundo, que es mucho más grave. Hubiera quedado en el chisme de la ciudad con lo que genera el teléfono descompuesto. Claro. Le dicen, Sampaoli pasó, y le van agregando. A medida que van contando, te van agregando detalles. Bueno, acá está el acá es como dice Mariana, está la prueba. Está el video que es irrefutable. Él se enoja, insulta. Si a mí me apurás, yo pienso que debe dar un paso al costado. Y lo debe hacer precisamente como un hombre del pensamiento, así él se caratula y por lo menos así se expresa, como un hombre del pensamiento que se equivocó y que no es digno de estar en un lugar. Claro, ¿no? Si uno se equivoca tan mal, bueno, esa equivocación a veces te hace indigno de ocupar el lugar. Claro. A mí me parece que, obviamente, si me lo comparás con otros de la política, y también lo digo, tal vez este sea un caso menor al lado de otros hechos, como por ejemplo lo de la corrupción. Pero también, tanto la corrupción como estos hechos provienen del mismo lugar, que es la moral. Por lo tanto, son desviaciones de la moral. Totalmente. Y que deben ser atendidas y criticadas y cuestionadas. Pero además, Lagarto, él ejerce, mejor dicho, un liderazgo que todo el mundo mira. O sea, él está expuesto, está en una vidriera, ejerciendo un liderazgo ante un grupo de futbolistas de élite,
con lo que significa la confianza, la fe y la esperanza de todo un pueblo futbolero. Sí, sí, en el sí. caso del Mundial, todos los argentinos que estamos detrás de Argentina queremos que gane la Copa del Mundo. Sí. Digamos, está ejerciendo un liderazgo al que todo el mundo mira. O sea, todo lo que hace, como bien decís vos, ¿por qué se pone tan loco? ¿Por qué está tan nervioso? Todas las actitudes que tiene son evaluadas por la gente. Exactamente. Y esta actitud que ha tenido es absolutamente negativa para su imagen y para la imagen, en este caso, del técnico de la selección argentina. Porque ahí ya no estaba en la cancha, uno por ahí al borde de... A mí no me gusta verlo. Sí, la adrenalina del partido. A mí no me gusta verlo así. A mí tampoco. También, te pone nervioso. También lo veo, veo a Guardiola y lo veo al del Barcelona. Bueno, anda, ¿querés que venís? Lo veía al Patón Bausa y no hace. ¿Querés venir esta temporada a verlo al técnico del instituto? Te invito un día y hacemos una filmación. Sí. La histeria que tiene ese muchacho. Ah, también. Es más o menos o peor que San Pablo. Bueno. Por eso digo que uno para ahí en la cancha, bueno, sí, está bien, ponele la pasión. Ahora, en la vida, ahí, ¿qué es lo que él pensó que lo pone por encima de los demás para que no pueda ser sometido a test de alcoholemia, para que la ley no se le aplique, para gritarle, para insultarlo, para menospreciarlo? Claro. ¿O por qué le dijo, Gil, gana 100 pesos por mes? Claro. ¿Qué lo motivó? Despectivo, es decir, despreciativo. Claro, le quiso dar plata, no quiso el policía. Como corresponde, actuó dentro de la ley, un hombre honesto, el hombre que estaba haciendo el operativo. ¿Qué lo llevó a tener esa frase tan descomedida, tan hiriente, tan ofensiva, para con un tipo que estaba laburando la madrugada? Sí. Bueno, estamos en los diarios del mundo, ¿eh? Sí. Estamos en los diarios del mundo. A ver, mira. Por estas cosas estamos nosotros en los diarios del mundo. A ver, sí. Dios mío. Este diario, esto es emol.com. Bueno, son portales del mundo. La polémica y denigrante frase de Sampaoli a un policía que lo tiene en el ojo del huracán. Esto no sé de dónde es el diario. Qué era este Santiago, ¿qué dice ahí arriba? Debe ser de Chile. Santiago, puede ser de Chile. Puede ser de Chile. Bueno, sí. los chilenos están un poco enojados con esto. Claro, 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 así es. Poneme, esto es... El gráfico. El gráfico, bueno, es argentino. Jorge Sampaoli se llena de críticas por su polémico cobrar 100 pesos a un policía. A ver, no sé si tenemos otros días. El País, esto es España. La discusión de Sampaoli en un control policial. Boludo, cobra 100 pesos al mes. Si le digo boludo, cobra 100 pesos, Gil, al último. Las dos cosas. El seleccionador argentino. Bueno, Sampaoli, la lía, esto es, debe ser de España. Sampaoli, la lía con la policía argentina. Y ahí relatan y obviamente ponen el video. Estamos en todos los diarios, ¿eh? En todos los portales. Esto no sé de dónde es, pero video. Ibre, Sampaoli. ¿Será Francia? De Francia, parece. Ah, sí, debe ser Francia. Sampaoli. Derape a pres un control de policía, bueno. Sí. Esto no sé qué quiere decir, Ibre, Ibre o Ibre, no sé. Bueno, no tengo idea, bueno. Conoce francés. Pero está Sampaoli. Sampaoli, al ticho, al alcohol test, fermato da la policía, insulta, Gliagenti. Bueno, está Sampaoli en Italia. Sampaoli perde la testa. Ubriaco al volante. Dice borracho al volante. Ubriaco al volante. No estaba manejando, ¿eh? No, no estaba. Tienen confundida la... Está confundida la información. La data, los tanos. Pero bueno, está Sampaoli en el mundo. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, en francés me dicen que es Ibre es Ibre, borracho. Ibre, claro. Borracho, Ibre. Borracho. Ebrio. Sampaoli al alcohol. Acá, Ibre, ahí está. Borracho, Sampaoli derrapa, no sé qué sé yo, será esto, ha preso un control policial. Lo evita, un control. Salvo que acá también la primera información, un poco para protegerlo, para defenderlo, hayan dicho que manejaba una señora. Por eso digo, en la filmación no se ve bien. Si está sentado atrás... Supuestamente él no venía manejando, pero... Supuestamente no. No sabemos, ¿no? Bueno. Pero bueno, no se ve bien de dónde sale él, ni tampoco... Si uno juzga por la imagen, que está mal hacerlo, pero a simple vista no parece que estuviera muy... En sus cabales. Con mucho equilibrio. Sí, sí, muy derecho que diga. Sí. Pero bueno, confiamos en el test. En la semana pasada salimos en todos los diarios del mundo por los incidentes en el Congreso. En el Congreso, exacto. ¿Lo viste, Lagui? Sí, lo vi. Y a una semana... Volvemos a estar en las portadas por la mala actitud y la mala actuación del técnico de Argentina. Ahora se ha armado la gran polémica argentina, en este preciso momento. El tema Sampaoli es el tema central en la República Argentina. Todos los medios, a partir del acontecimiento que se conoció, ocurrido en su ciudad natal, Sampaoli fue detenido por un control policial. Sampaoli, el técnico de la selección argentina de fútbol, preparándose para el Mundial de Rusia 18, el técnico fue detenido por un control policial.
Primero porque detectaron, un control de rutina, detectaron que iban 8 en un automóvil que solamente está permitido, como acá, como en todos lados, para 5. Es decir, solamente puede ir un pasajero por cada uno de los cinturones de seguridad que tiene el vehículo. Sampaoli no iba manejando. No. Aparentemente la información dice que iba en el, en uno de los asientos. En la parte de atrás. Un dato nuevo, porque habló el secretario de gobierno de la municipalidad de Casilda, con quien se comunicó Sampaoli. Sí. Habló esta mañana por una radio en Buenos Aires, dijo que él no iba manejando, que iba sentado en la parte de atrás, que el policía no lo había visto porque los vidrios del auto son polarizados, y que confirmó que no iba manejando. Lo que llamó la atención fue la frase de descargo de Sampaoli. Sí. Le dijo, me enojé porque me tuve que ir caminando 2 cuadras. Exactamente. O sea, el hotel donde estaba alojado, estaba a dos cuadras donde estaba el control del operativo de la policía municipal de Casilda. Bueno, se puede enojar. 5:30 de la mañana. Se puede enojar él, digamos. O sea, bueno, y listo, y se va caminando y rezongando. El problema es que me parece que no va a poder explicar, al menos que tenga, digamos, una... encuentre una verborragia y una dialéctica y una retórica muy especial, lo que no sé si va a poder explicar satisfactoriamente, es lo que le dice al policía de... boludo, si vos ganás 100 pesos por mes. Sí, durísimo. No sé si lo va a poder explicar. Y hay toda una corriente de pensamiento, y en esto está piola decirlo, de izquierda, de derecha, de centro, de arriba y de abajo, que piden por la renuncia de Sampaoli. Porque la verdad que es muy desagradable verlo, y la agresión es muy desagradable, pero yo hago hincapié en lo que dijimos al comienzo. No deja de ser un trabajador público, aunque no le pague el gobierno, le paga la Asociación del Fútbol Argentino, y además es el técnico de la selección de la República Argentina, lo que lo convierte en una especie de servidor público, aunque a lo mejor formalmente, laboralmente, en los papeles para la justicia laboral no lo sea, pero moralmente sí. Es decir, un referente. Una de las 5 selecciones más importantes del mundo. Bueno, es un referente. A un referente de estas características, ¿se le puede salir la cadena de esta manera, con una agresión tan desmesurada, desequilibrada e injusta? Te diría que una agresión esperable de Trump. Tal cual. Claro, Trump. De Trump. Claro, el soberbio Trump. Claro, de Trump. Pero si usted, ¿cuánto gana usted? Escúcheme, yo soy Trump, tengo 1000 edificios, fortuna, soy uno de los hombres más millonarios del mundo. Trump no habría dicho, te compro la municipalidad. Claro, ¿cómo me va a poner una compro multa? Compro la muni. Qué horror. Bueno, esa es la discusión, que la trasladamos acá, metámonos en la discusión del país. ¿Usted piensa que Sampaoli debe renunciar, sí o no? Tras estos acontecimientos que, desde mi punto de vista, son desagradables y poco justificables. ¿Usted piensa que Sampaoli debe renunciar, sí o no? Acá hay que sacarse del corazón futbolero, que van a pensar, y no, y si renuncia, ¿qué hacemos con la selección? Y qué sé. Bueno, él hasta ahora tampoco ha hecho mucho. Chao, amigo. Convengamos que tampoco ha hecho mucho. Chao. Bueno, ¿usted qué piensa? ¿Sampaoli debe renunciar, sí o no? Chao. Después de esto, ¿no? Después de esto. No de los resultados. Por los resultados. Sí, no, son... cuestión futbolera aparte. Son aleatorios los resultados. Después de este hecho, textualmente, ¿cómo le dijo al policía Vaquita? ¿Me acordás bien? Sí, le dijo, boludo, ganás 100 pesos, Gil. Bueno. ¿Usted qué opina? ¿Estamos bien o estamos mal con esto? ¿Tenemos que empezar a trasladar ejemplos o no? ¿Qué pasaría si cualquiera de nosotros le dice a un policía, ¿qué querés? Sí. ¿Qué pasaría? Claro. Es muy probable que si no somos Sampaoli, mínimamente tengamos alguna sanción. Pero por supuesto. Y debiéramos tenerla. Y aunque no tuviéramos la condición de hombre público. Por supuesto. Cualquier persona que denigra de esa manera a un laburante, a un tipo que está trabajando honestamente, cumpliendo con su tarea, y uno tiene una frase denigrante, debería ser sancionado. Yo creo que... ¿Con qué derecho? Yo creo que el hecho de que le haya dado negativo el control antidoping aún empeora la condición de Sampaoli. Porque
que todos sabemos, que el alcohol te saca un poco de eje y de pronto, bueno, en algunas personas genera una personalidad por ahí un tanto más dislocada. Si pones el video, se escucha la frase, Se escucha. Podemos poner el arranque. Le pedimos a los chicos el sonido. Pongamos el video todo completo y dale rosca al volumen porque lo de San Paoli está medio lejos. Sí, sí. Pero poné de nuevo el video. A ver, ¿cómo fue la historia de San Paoli? Queriendo coimear a lo... A lo del control. Se pone violento. Ganás 100 pesos por mes. Tengo que caminar dos cuadras, boludo. Ganás 100 pesos por mes. Gil. ¿Por eso? Esa es la frase de San Paoli. Claro. Porque tiene que caminar dos cuadras. Claro, ahí estaba dos cuadras. Claro, no es que quedó. Yo creo que San Paoli se cree mucho más de lo que es. Claro. Se cree mucho más de lo que es. Muy soberbio, muy prepotente. Una actitud muy soberbia, pedante. No da. Discriminatoria. No da. Discriminatoria totalmente. Muy discriminatoria. Muy discriminatoria. Muy discriminatoria. Para una persona que está, reitero, laburando. La encuesta está abierta. Usted, tras ver esto, ¿piensa que moralmente, porque esto en realidad es un tema, moralmente está habilitado San Paoli para ser un referente en nuestra selección argentina? Porque si fuera en un club, estaría mal igual, pero afectaría, digamos... Un sector. A un sector. Este es el, seleccionador argentino. El hombre que ha pedido un montón de condiciones para trabajar, que tiene un ejército de, de ayudantes y de colaboradores y una plata impresionante. Y un tipo que va a concentrar la fe, la ilusión y la expectativa y la esperanza de todo el pueblo futbolero argentino dentro de 6 meses. Claro. Yo digo, a este tipo con esta reacción no lo dejaría ser director de, técnico de la selección argentina, porque por ahí llegamos a perder... Y este tipo es capaz de hacer cualquier cosa. Pero para inclusive para cuidar su propia integridad física. Es un hombre que está desequilibrado. Si es que no estaba alcoholizado. Sí, es que no estaba complicado. Es que no estaba alcoholizado. Bueno.